y en sus manos una canasta para las cosas mundanas. Uno lo llaman Don Fausto, otro le dicen Faustino, pero nadie sabe el nombre, ni apellido, ni su edad. El hombre de la canasta también le dicen algunos, no saben de dónde vino, si del campo o la ciudad. Como en todo pueblo chico se tejen miles de historias, que lo dejó la familia, que es hombre de mal deber, de que fue un rico estanciero y perdió todo en el juego, y nos falta aquel que dice, tiene una muerte en su haber. Él recorre diariamente las calles de aquel pueblito y se ha ganado el respeto de la gente del lugar. Y el domingo por la tarde, cuando el cura llama a misa, en la puerta de la iglesia seguro lo va a encontrar. Pero al chalé de la esquina, al que hace cruz con la plaza, lo ha comprado un empresario y enseguida lo avistó. Y hasta allá fue el pordiosero, tocó timbre, y al instante, cuando salió el empresario, la canasta le entregó. Puede esperar un instante, dijo el hombre con respeto, y agarrando la canasta al chalé se dirigió. Y después de unos minutos, cuando volvió el empresario, toda llena de basura, la canasta devolvió. Gracias, gracias, dijo el pordiosero, no se hubiese molestado. Y agarrando la canasta, a la plaza se cruzó. En el cesto de papel volcó toda la basura, luego la llenó de flores y hasta el chalé enderezó. Y se repite la escena, y le vuelve a tocar timbre. Y al salir el empresario, el hombre se sorprendió, y observando la canasta dijo, tiene una respuesta. Si yo le he dado basura, ¿por qué usted flores me dio? Yo le daré la respuesta. Espero no se me ofenda. A mí me falta riqueza y me sobra educación. Esa canasta con flores hoy desnudan su bajeza. Usted da con el bolsillo, yo voy con el corazón. Y el gusto de encontrarnos en esta muy linda jornada aquí en la localidad de Tandil, precisamente con un poeta reconocido en gran parte del país, el paisano Mirella. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches hermano, buenas noches a toda tu televidente de vasta zona de la provincia de Buenos Aires. Bueno, contento, estamos pasando una noche hermosa acá en Tandil. Recién hace un ratito hemos bajado el escenario, agradecerle a la gente de Tandil por las palmas, por la alegría, por todas las cosas que te dice la gente. A uno se pone recontonto con todo esto que lo está pasando, ¿no? Ahí lo escuchábamos actuar y trabajar en el escenario, ¿no? Con los versos y también con los consejos, que realmente vale la pena. Bueno, los consejos son una cosa que empezamos, en realidad iba a empezar como un verso, o empezó como un verso y imposible, porque día a día le vamos agregando cosas, y entonces es imposible porque se hizo muy largo. Si los ponemos con tranquilidad, decir, debe haber como 100 décimas hechas en consejo, entonces es imposible hacerlo en un verso, así que por ahí lo vamos a plasmar en un libro, o no sé, porque lo voy, y aparte a la gente le gusta, uno se entusiasma porque a la gente le gusta cuando habla del dinero, cuando habla de las cosas que pasan cotidianamente. Yo no sé si son consejos, porque no sé si uno estará capacitado para aconsejar, pero son vivencias que uno tiene. Porque viste por ahí cuando yo recién decía, a la plata hay que cuidarla, que por mucha que juntés, si llegás a la vejez y podés necesitarla, y no debés derrocharla aunque la hayas heredado, mi conclusión es sacado y a mi experiencia la trenzo, a cañadones inmensos lo he visto seco y arao. Y son cosas que vos las vivís, las ves, qué sé yo. Después le decía, la plata hay que cuidarla, hace un rato te decía, pero también te diría que no sirve amarrocarla, que aprendas a administrarla, que la gastes con criterio y vaya un consejo serio, aunque no sea muy simpático,
no hay cajeros automáticos en la puerta del cementerio. Y sí, es cierto. Sin duda es una realidad. Son realidades, por eso hay cosas que uno va, vivencias que uno tiene, bueno, y las puede plasmar en verso. Y te voy a dar una primicia. Te voy a dar una primicia porque estamos, esto es toda, porque por ahí la gente te pregunta si uno, si cosas que sucedieron, hay cosas que sucedieron, hay cosas que no, que uno tiene imaginación. Esto que te voy a contar es imaginación. Si me ocurrió, no me pregunté por qué, porque tampoco te lo puedo responder, porque no sé. Hacer una historia de un chico que se llama Juan Alberto y que le dicen Jacinto. Y tiene dos o tres hermanos, pero el cumpleaños de Jacinto es un cumpleaños especial. Se festeja bajo un sauce, se le lleva flores a un perro ovejero que está enterrado bajo el sauce, y ese día se pone de mantel un poncho pampa. Y eso se hace únicamente para el cumpleaños de Jacinto. Entonces pasan los años, cuando el chico va a cumplir los 18 años, le dice al padre que ya que ha cumplido la mayoría de edad, que le cuente a ver por qué, siendo que los cumpleaños de sus hermanos se hacen en la casa, por qué el de él ahí. Y entonces le dice que tenía un perro ovejero muy bueno, que los que sabemos de campo sabemos que un perro bueno no torea de gusto, que es muy bueno en el torear, seguro en el torear, y él venía, no sé qué le voy a poner en realidad, si de un corso, de un baile en el sulky con la señora, y toreó el perro en la cuneta y él se bajó con la linterna y encontró un chico envuelto en el poncho pampa. Entonces, ¿para qué seguirle contando al muchacho si... Y no sé qué final va a tener, porque tengo dos finales. Uno sería abrazado los tres con los padres de crianza, digamos, y otro sería que él venía desfilando con un centro nuevo en el pueblo, en el estandarte, la foto del perro que se llama el Jacinto, y él envuelto en un poncho pampa. Eso lo tengo que armar todo. No son cosas que se le ocurren, simplemente hay que armarla. Después vemos si sale o no sale. Realmente para nosotros es un gusto, un placer de poder conocerlo y bueno, poder hacerle esta nota, nuestro agradecimiento. No, el gusto es mío, el gusto es mío. Gracias por ser como son, gracias por difundir todo lo nuestro. Y bueno, contento con todo lo que nos está pasando con este tema. Yo no soy un paisano común de trabajo y que nos pase todo este tipo de cosas nos pone muy contentos. Gracias y felices fiestas. No, gracias a todos, felices fiestas y que Dios quiera. No falte en ninguna mesa de los argentinos un plato de guiso y un cacho de galleta. Después de sidra y pan dulce mejor, pero que no falte un plato de guiso y un cacho de galleta en ninguna mesa de los argentinos. Y después de la pausa vamos a hablar con Nico Díaz, cantor santafesino, que nos cuenta parte de su vida con el canto y la guitarra.